¿Cómo te llamas? Gabriela Rodríguez. Vivo en Barranquilla. ¿Barranquilla? ¿Qué pasa con Barranquilla? ¡Barranquilla! Mucho talento en Barranquilla. ¿Qué canción sota te acabas de mandar? Gracias. Oye, ¿sabes qué? Me encanta porque estás hablando y tienes una voz toda ronquita, dulcecita, y de repente cantás y sale ese vozarrón enorme. ¿Y por qué viene esa pasión por la música? Bueno, por el lado de mi papá, porque mi abuelito toca guitarra y toca el acordeón. Y mi papá le gusta cantar. ¿Te gusta la canción que cantaste, supongo? Sí. Pues tú vas a ser más famosa que Gloria Gaynor si te vienes aquí con Alex Intec, a su equipo, ¿eh? Porque además, tú estás demostrando que la música es para siempre y que la buena música dura toda la vida y que es para todas las edades. Y que tengas la apreciación y la sensibilidad de verte atraída por esa música me parece sensacional. Ojalá te vengas a mi equipo porque aquí te voy a explotar hasta el universo infinito y más allá. Muchas gracias. Pues mira, te voy a decir algo. En mi equipo tendrías un lugar muy especial porque en el equipo de mi compañerito hay varios participantes que cantan estilos... Chismosita, ¿eh? Me salió sí, chismosita. Sí, es verdad. Estilos parecidos, en cambio aquí serías única. Así que no tendrías que competir con nadie igual, sino que aquí serías, tendrías tu puesto asegurado y solamente tú representando ese género. Así que este es un lugar donde tendrías una oportunidad muy interesante. Ese fue un golpe bajo, Grecia, ese fue un golpe. Pero es la verdad. Gabriela, tú cuando venías para el programa, ¿habrías pensado de pronto con quién te querías ir o es una decisión que vas a tomar aquí? Eso no, no sé. ¿No sabías? ¿No sabías? Lo vas a pensar ahora. Bueno, ya sabes que tiene muchos iguales. En cambio, aquí eres única. Serías la única así como tú, con tu voz, con ese género. ¿Con qué esas tenemos, eh, Cris? ¿Les puedo decir una cosa? Claro. ¿Sí? ¿Ustedes conocen el carnaval de Barranquilla? Claro. Claro. ¿Quieren que les cuente un poco de eso? Por favor. Bueno, en el carnaval de Barranquilla, todos los niños se preparan sus comparsas mucho antes del carnaval. Para mí es una época muy especial y los niños siempre se divierten y hay mucho color y además todo el mundo siempre está feliz y alegre y quisiera invitarlos al carnaval. ¡Ay, qué rico! ¡Qué buen plan! Para allá vamos. Gracias, Gaby. ¡Vente a mi equipo! Acá te estoy esperando, con los brazos abiertos, Gaby. No sé con quién me voy. O sea, piensa en las posibilidades. Por ejemplo, Gracie es una gran bailarina, además de ser una super cantante. Y tiene un sentido de gusto por la moda inigualable. Y por otro lado,
Alex es un gran conocedor de la música pop. Y soy productor y arreglista. ¿Sí es productor? Y yo te puedo enseñar a tocar algunos instrumentos. Les digo que los dos están buenísimos. Le tengo una pregunta a Cinti. Una pregunta. Sí, Gaby. ¿Ustedes tienen carnaval en México y cómo es? Sí, hay varios. Uno de los más famosos es el carnaval de Veracruz, de los jarochos. Está en la playa. Los jarochos son muy fiesteros. De allá, pues, han salido grandes cantantes como Yuri. ¡Yuri! ¡Aquí la tuvimos! ¡Claro! Y, ¡la amamos! Pues es un carnaval hermoso donde yo he ido a cantar. He dado mis conciertos en ese carnaval. Ha llegado el momento de la decisión definitiva y final. ¿Con quién vas a participar en La Voz Kids? ¿En el equipo de Gracie o en el equipo de Cintec? Podemos armar unos outfits increíbles con unas chaquetas hermosas y unas canciones increíbles. Podemos componer canciones juntos. Podemos bailar juntas. Está el baile, ¿no? Está muy difícil. Podemos ir al carnaval juntas, porque él se va para su país y yo me quedo acá y podríamos ir. Podemos ir juntos al carnaval de Veracruz para que lo conozcas también. Yo también podemos ir las dos y lo visitamos a él. Y invitamos a Gracie que venga con nosotros a Veracruz. Ay, yo no sé, me pone muy nervioso esto. ¡No! ¿Qué hacemos? Ya sé, voy a contar hasta tres y a la cuenta de tres, ¡pum!, tú dices. Ahí con el público. A la una, a las dos y a las tres. Creo que me voy con Gracie. Gracias por elegir a ser parte de este equipo. La vamos a pasar increíble. Vamos a escoger unas canciones hermosas. Vamos a celebrar con tus papás. Deben estar allá felices esperándote. ¡Aquí! Me encanta conocerte. Oye, increíble que cantara un clásico de la música disco de Gloria Gaynor. Me tiene sorprendido que los chicos de Barranquilla han venido a cantar disco. Sí, rancheras, sí. De todo menos música de carnaval. Vamos a ver si nos sorprenden más adelante. Es verdad. Música. Pero eso es lo bueno, ¿no? Que están siendo muy alternativos. Ajá.